onda gente, acá Chipo GB. Te recuerdo que estos videos son streams de Twitch. Así que bueno, les dejo acá el link en pantalla para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream. Adelante con el video. Bueno, a ver qué estuvieron pasando. Avión de Frudur. Oye, oye, Nervil, ¿qué estás haciendo? Horneando. Pensé ya lo había visto. Oh, preparándome para el gran evento de mañana. Na. Apuesto a que es el feliz Tunk. Monk, el campeón de los frutos musculosos. ¡Es genial! Nadie quiere ver frutas musculosas, sasosas. Nervil, dinos de quién es. Bien. ¡Ceres! Bien. Pero no les gustará. Sabía que no les gustaría. ¿Qué esperabas? Su triturador convierte la fruta en jugo en menos de 3 segundos. ¡No! ¡Son mundos! Tenía todo trabado. Dos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Rar! Lindos calzones. Johnny Papers, please, ¿qué? Calzoncillos chicos, vienen en tamaño pequeño. Ay, es una Lil. Bienvenidos a bordo. Hola, Alo. Gracias por sus vidas. Sadidas. Azafaf. Oigan. Azafaf. Es el cinturón de seguridad. Disculpa, ¿podrías llorar a menor voz? No. Cualquiera. No, en esta parte te trae revolea el platillo, amigo. Seguro lo reventó todo. Ojalá lo haya reventado todo, por favor. A ver. Nada que ver. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Ah, está bien. Muy buenas. Hola, Salo. La voz. Chota larga. Hola, Chipo. Hey, Valse, gracias por esos 7 bits. Tira más. Tira más. Tienen más. Hola, Chipo. Uy, Patricio, qué rombo, ¿eh? Yo soy gay. Chipo, dedícame una explosión. Ahí va, ahí va. Mi TPH. Ahí empieza, el hijo de puta. Ahí empieza. Hola, Sofi. ¿Cómo mando mi testamento? ¿Qué testamento, Albert? ¿De qué hablas? En el cual vos te abres el c*** y yo te la... ¡No! ¡Tenía un reculo! Tenía un re orto, ¿viste? Amigo, literalmente hay una foto así, un meme de una mina en el espejo que literalmente está así de doblada, amigo. Literalmente está así de doblada el micrófono. Amigo, parece un... ¿Cómo mierda se llama el coso? Es el rosa, amigo. Es igual. Cargando profunda. Oh. Ay, no, no se engancha. ¿Qué puto que sos? Ah, Jorge Lil dice: amigo, me recae. Pensé que se me había cortado el stream. Bueno, trabadas gratis, boludo. Ya está, no tienen que gastar puntos. Chúpame la p***, Jorge Lil. Bueno, chicos. No. Hoy vamos a estar reaccionando como seis. Pero con la... ¡Oh! Tengo un gallo. Y bueno. Sexo. Oh, chivo, sexo. No, no, eso no. Torta frita. Estoy cargando el Moto G porque me olvidé de cagar. No me voy a hidratar. $5,000 de OnlyFans. Oh. Oh.
No te va a pasar nada porque nosotros ahora enviamos todo man. Bañate. Claro, me bañé hoy, ¿no? Es que tengo el pelo todo lacio, hija de puta. Mírame. 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 Los sueños más turbios que pueda alguien tener. Mírame. Muy cerca, Caro. ¿Me es culpable a mí, Zaira? ¿Qué te pensás, que somos nosotros el problema? No lo creo, Zaira. La que puta que te parió. La que concha de tu madre. No. La que puta que te parió, loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué haces, gato? ¿Qué me miras? Hay más personas en el sótano. Sí, mirá. Hola, Fernan, ¿qué haces todo? Chico, ¿cómo te saliste del...? Ah, yo, cierto, yo lo había abierto a la tarde para buscar... Requisofrenia. Claro, te caspaste. Bueno, volví a entrar. Sí, ahora, sí. Arriba las trabas. ¿Qué gana de un trago? ¡Qué rico! ¿Qué? Gente. ¿Funcionó? Queda con presión, boludo. No, otro más. Un reorto, ¿viste? Albert, sintetízame esta... Muy, pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta acá el video del día de la fecha. Yo acá en YouTube hablo rápido porque soy horrible. Me llamo Franco. No sé que estoy necesitando de algo extremadamente importante, que es plata. Así que, mira. Gente, donen. No dejen. Anunciar su bancarrota, ¿ves? Necesito plata, gente, necesito plata, así que donen. Horrible, me llamo Franco. Vos sabés que estoy necesitando de algo extremadamente importante, que es plata. Así que dame. Este es un video que necesito que guardes, porque hay muchas personas que no saben cómo hacer para caerle bien a la gente. No sé cómo abordar. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Nada. En este video te voy a explicar cómo hacer para ganar minas. ¿Por qué hago esto? No sé. A ver, escuchemos. Llegas a la facultad por primera vez y de repente llegas a la facultad. Llegas a la facultad. ¿Te imaginas entrando a la facultad? Digo, te imaginas, porque lo más cerca que tuve de la facultad fue el pasto. ¿Te imaginas entrar a la facultad y trabarte así? Primera vez y de repente llegas a la facultad por primera vez. Probablemente agarras el teléfono, empezás a mirar el video y te empezás a patear. Y de repente cuando levantás. Entraba todo. Mirada, empezás a mirar y ves, uy, aquella trola me hace acordar a mi ex pareja. Me pasó. Y no. Este tiene una cara de puto. Y la cabeza empieza a crear rar. Así que la primera acción que tenés que hacer es dejar de patearte zapato. Hasta acá. Zapato. Hasta acá es lo más difícil. Vamos al punto número 2. Hablar con una mina. No vamos a decirle hola. Es algo que no recomiendo en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque te aleja. ¿Qué vas a decirle? Hola, lo reina, lo. Gente, recuerden a la minita decirle hola, lo reina, lol. Seguro la conquistan, boludo. Seguro, no hay chance de que no pase. Hola, lo reina, lol. Fíjate, lo que estoy haciendo es... ¿Qué estoy generando con esto? Le estoy mostrando el pito y después reíte como un boludo. Tipo... Listo. La conexión empieza a ser cada vez mayor y mayor y mayor. Ya podés charla. Y rompele bien el pito. No. Pero Franco Piso, no. No. Eso va más adelante. Eso va más adelante. Primero es por el otro lado. Te puedo decir, creo. Perdón, pregunto el nombre. ¿Cómo te llamas? Felipe. Es un trans. A partir de ese momento tenés que... Es un trans. ¿Qué? Amigo, es recancelable este video. Amigo, es recancelable este video de Videocroma. Es el video más cancelable tiene. Felipe, es un trans. A partir de ese momento trans. Tenés que correr. El consejo que te doy es, cuando vayas a hablar con alguien, acórdate de Felipe. Y evitar el SIDA, si lo haces en la calle, no importa. Para. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos vemos. Somos. ¿Qué alcanzas?
que quisiera ser sex. ¿Le gustaría Quiero. Ordeñarme las tetas? Está bien, pendejo. La tuya y mi madre. Ay, Ludovico, compórtate. Va a pensar el mesero que es... Ya no importa. No se quiere. ¿Qué? Ya no digas nada. A tocar, nena. Yo pedí porta. Si usted nos dijo que cantáramos esa canción, digo que a tocar, nena. Pues a tocar, nena. Porta. Mariachi tocando porta. Nada que ver. ¿Qué? No, así con mi gotito también. Sí, con su tito. ¿Le puedo pedir una paella? No, Maradonio. Tú vete. No. Huevos. A tocar, nena. Me acuerdo la gente que tiene esa risa. Yo tenía una compañera en el colegio que cuando se reía, parecía que se salía el alma, amigo. Se reía y tipo, el inicio de la risa era como. Y ahí empezaba. Eres así, eres algo imbécil. Ya lo sé, no entiendo. Chileno y veces una inane. Cuando me. Me imagino imaginaciones imaginadas. Eres mi amor platónico. Eres platónico. La fruta que te preparó. No. Yo sé bien que esto ya fue. No. Yo sé bien que es imposible casarme con mi prima. ¿Por qué? ¿Por qué quería casarse con la prima? La verdad, como deseo eliminar a los puros. La inteligencia artificial. Eliminar a Davix. Es poco decir. Uy, no, te lo hace bien. Que me grave no funciona. Te la reviste. Es poco. Te la creíste, vos. Le hacía decir eso, amigo. Te la creíste, se te ras. Blanco y negro se vuelve negro. Y todo es negro cuando está negro, negro. Te la voy a mamar. Y hacértela sentir. No. En adentro. No. Que en un sol siempre encuentro mi. No me alcanza el agua, no. Para hacerte un mamá, un bam. Te ¿qué? Quiero dar por el orto. No, no, ese final. Y es que está tapando mi cara. Soy el tarero. Oye, está mi cyber enemiga con la que me he insultado durante un año y medio. Bueno, Yuka va a venir. ¿Qué? ¿Estás bien? Josh. Estarán en su lecho de muerte ahogándose en su propia saliva. Oh, ¿pueden disculparme? No, cabina, no. Y a resucitarme. Ay, perdón, pero Yuka quería fumar. ¿Cómo está? ¿Fueron a cárcel y no me llevaron? No, no. Fueron a drogar. Ahorra. ¡Tómense del pito! Lal. Por favor, debemos empezar antes de que explote. ¿Tú deja de ver a mi esposo? ¿Quieres, tona? ¡Yuka! Lal. Repitan mis palabras. ¡Yug! Se le arriba la señal. ¿Ay? ¿Sai? Un to. Un rey lore tenía. Cualquiera.
¿Y ahora? ¡Vaya! Josh... ¡Junya! ¡Me tienes muy enfadado! Oye... Es su título. Tranquilo, viejo. ¡Ay, estoy hecho una fiera, hermano! Esto no es un ICPH. What the fuck? ¿Cómo se acercando? ¿Qué? Qué rico. ¿Cómo se acercando? ¿Cómo que sube? Oh, mira esto. Estos son como cemento. ¿Dónde cae el cemento? Yo. ¿Será que puedo meterme adentro? Chupi. Lo logré. ¿Y ahora qué pasó? ¡Ey! ¿Vieron eso? ¿Había unos anegados en eso? Tengo que llegar ahí arriba, tengo que llegar ahí arriba, ahí bien. Perfecto, al agua pato, que en este caso sería al agua pato. Cancioncita de ascensor, por favor. Y esto ya se trabó. Hermenegil. No. La fiesta. La fiesta. Qué rico. Es posición de geografía. ¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Dating Justin Bieber. ¿Por qué se pone a llorar? ¿Por qué lloraba de la nada? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a jugar este juego que me lo recomendaron alrededor de 10 o 20 personas que me estuvieron mandando mensajes. Ferefnan, juega este juego. Y me dijeron más o menos de qué trataba, ¿no? Que era como de tener una cita con Justin Bieber. Y yo me quedé. Vamos a ver, dice: si eres un verdadero fan de Justin Bieber, responde. No sé qué pupean, amigo. Y algo de un score, short, algo de un puntaje máximo. ¡Hola, Halo! Justin se está preparando para su... Estoy emocionado. ¡Hola, Halo! ...de esta noche. Ayúdalo con su estilo de cabello. Vamos a ver qué pasa. ¡Continuar! ¡Oh, no! ¡Rar! ¡Oh, y la primera pregunta! Gente, ¿lo juego? Yeah. Pregunta. ¿Cuál deporte... ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Cuál es su color favorito? ¿Blue, white, white? ¡Ah! Que no te digo, me estoy equivocando en todos los... ¿Qué onda, gente? Cachipo GD. No te digo, me estoy equivocando en todos los... ¿Qué onda, gente? Cachipo GD. El vinilo de American de Cachipo GD. Literal. Le estamos cortando el pernero a Justin Bieber. A ver... Ah, acá sí soy yo, boludo. Sí, la tenemos que chupar. No. ¿Pero qué estoy haciendo? A ver. Perfecto, lo estamos. Chupo, me decís como te doy follow. Amigo, si no sabes dar follow en Twitch, abandona el stream. Estás dando como toda una zorra. No pasó. Pregunta: ¿cuál es el Midley? No sé si es segundo nombre. Creo que sí. ¿Cuál es el segundo nombre de Justin Bieber? Justin Down. Justin Down. ¿Qué? Creo que sí. ¿Cuál es el segundo nombre de Justin Bieber? Justin Down. Agarra las manos. A ver, las manos. Perfecto. Úntalas de gelatina. Ah, perfecto, de gelatina. Ajá. ¿De gelatina? ¿Cuál gira? Dejé el Fernando de gelatina. ¿Qué? ¿Cómo es gelatina? O allá en El Salvador le dicen gelatina al gel. A mí no hay chance. A ver. Era Redon, buen trabajo. Era Redon. Muy buen sentido, amigo. Ajá.
A ver. Era Redown. Buen trabajo. El luce fabuloso. Vámonos. ¡Oh! ¡Justin! ¡Justin! ¿Cuál es su fobia? ¿Xenofobia? Bien. ¡Oh! ¡Justin! ¿Qué estás haciendo, calzoncillo? ¡Xenofobia! Dios. ¡No, Justin! ¡No! Amigo, ya estoy re tentado, man. Ya estoy re tentado. Justin, no. Lo siento. No, man, ya estoy re tentado. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Nah, shit. Pregunta, ¿cuál es su comida favorita? ¿El espagueti, el helado, el sushi o la salada? Bueno, si le vamos a preparar un helado, tiene que ser el helado, al carajo. ¿Qué? ¿Qué el espagueti? ¡Coño! ¡Coño, moño! ¡Coño! Muy bien, ¿qué tengo que hacer aquí? Perfecto, cortamos. Somos. Pregunta, ¿cuándo nació él? ¡Wow! Esto, mis queridos amigos, se responde con no con intuición, con inteligencia. Se lo voy a explicar por qué. Yo soy... Pregunta. Ay, boludo, me asusté. ¿Con quién está saliendo él ahora mismo? ¿Beyoncé? ¿Su fan? No. Ay, qué conchuda. Yo creo... Bueno, no sé qué tan viejo será este juego, pero yo recuerdo que estaba con esta puta, así que vamos a ver. Va, perfecto, ya lo sabía. No. Ya. Igual sí. Ah, ya. Pregunta. ¿Cuál fue su single debut? O sea, ¿cuál fue su debut, pues, carajo? Never Say Never, Las Pelotas. ¿Quién no sabe esa? Esa. Todos. Cualquier persona sabe cuál es esta. No, no era Baby. Creo que no es Baby. Creo que era esta. Me cago, es más, me corto un huevo y la mitad del otro si no es esta, carajo. Nos vemos hasta la próxima. Like si te gustó y... Nos vemos hasta la próxima. Justin Bieber. ¿Qué fue ese otro mío? Ay Dios, fue muy bueno este video. Hello everyone, no. Taringa, este de Taringa, este de Taringa. Vamos que este de Taringa. Vámonos pibe, pibe. Vamos Taringa, vamos Taringa. Terror y Phoenix Connection. Me quiquearon. Será, te dio. Esta negro viene suele venir por acá. ¡Falopa, no! Ahí está, tenemos. ¡Qué morida! Me quiquearon. Será, te dio. Esta negro viene suele venir por acá. ¡Falopa, no! Ahí está, tenemos una menos. ¿Dónde está la R? Espera, porque estoy re mal. Vamos a sacar el silenciador porque la verdad que me rompe un poco la pija. Y lo que podemos hacer es tratar de meternos. ¡La palanca de freno de mal! ¡Ya la! Boludo, ese video lo vi. Ay Dios, pará. Ese video lo vi, se había hecho viral cuando había salido la foto del chabón este. Se había hecho viral ese video, ese pedacito. Y lo que podemos hacer es tratar de meternos... ¡La palanca de freno de mal! ¡Ya la vi, ya va! ¡Para un cachito que no es que tengo, no tengo manos! ¿Qué? ¡Buena mano! ¡Te lo detonaste! ¡No! ¡Uy, me comí un flagal! No importa, todavía sirve. Me quiquearon. Vamos a ir matando negros, porque son todos negros. No. Sector clear. Así está. Nos vamos a meter despacito y por adentro. A ver dónde están estos negros. Qué rico. Arrerra. Arrerra. Y me mató. Y me mató el hijo de... Que no lo viste, me dice. Y no, forro, no ve que tengo con el orto. Me dejé matar a propósito. ¿Qué propósito? Así despacito, acá tiran. Increíble. Un granado, así que seguramente hay un Pablo Granada, hay un Pachu por ahí. ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Se mató!
y me mato. ¿Qué va a hacer? Son cosas que no pasan. Estoy muerto. Alepe, 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 alepe. ¡Ah! Y vamos, Drago. Vamos, rajando. Rajemos, vamos, los pedos. Jodedo. Jodedo. ¡Cómo me gusta matar gente, genial! ¿Qué? Ahí está la carita, la ves, mirá. Que me parió y la concha de tu madre, que me va a parir mi mamá. No, si no seríamos sanos. No hay que comprar los juegos se bajan de Taringa. Taringa. Bienvenidos a Pasaplacabra. ¿Sabes? ¿Verdad? ¿Sabían ustedes que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua es... No sé por qué estoy percibiendo que me lo voy a tener que fumar entero, pero va a estar muy bueno. Española, hay aloñola, aloñola, hay como 100.500 patos, bueno, pues casi el doble, 200.000 tetas, se puede llevar hoy nuestro concursante, y dirán ustedes, horror, y dirán ustedes, horror, y dirán ustedes, Silvia, ¿cómo 200.000 tetas? ¿Pero qué cutrez? No, no, porque si no, Tyrion Lannister se va a ir dando botes y saltos a la mierda. Se llevaría, señores, dos patos. Es decir, los dos patitos. Los patitos. ¡22 millones de pesos! Se lo van a pasar igual de bien que nuestros invitados y concursantes. Y si no, les damos por el equipo azul. ¡Carré! 200.000 pesetas, ¿no? Es el inicio. Señores, demos la bienvenida a nuestro queridísimo equipo horror. Caminaban para atrás. Y lo importante siempre es perder los nervios. ¿Cómo? Con un combate de sexo. Empezamos por la letra, ¿vale? 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 Sudos. Se lo pones al café para endulzarlo. Caca. Caca. Muy bien. Sí, Garry. Panceta inglesa, sigamos. La B. Benito te dice que te despegues los test y que vayas acompañado. Inglés con bacon. ¿Qué? Fenomenal. Raquel, la C. Pequeño cabestro que debe tener. A ver, voy a tener que fumarlo 9 minutos enteros. Está muy bueno. Un cabestrillo, muy bien. Pues no, te jode la. Ver desde lejos incluso monedas de otros países. Monedas de otros países. Se rehuía. Benito te dice, Benito, came la. Carrega. Bacon. Bacon. O un Raquel, la F. Conjunto de Benito que se pasan el día practicando sexo. Correcto. Date la G. Abrigo largo para resguardarte del blol. Guarda blol. Correcto. Claro, abrigo para resguardarte del LOL, guarda LOL. Dios mío. Cabra, la H. Capital de Cuba, en la que no quieren oír. El croma de la cabra, ¿no? Borde carnoso de la mano. Mucosa. La L. Correcto, yeah. La L. Y como siempre, el equipo azul y el equipo rojo. Bacon. Parecido. María, la O, lugar donde se hace pan. R. La O. ¿Qué decía la vieja? R. O. R. R. La olla de tu madre tiene el tamaño de dos pollos. Qué re. Sí. La L. U. La O. R. La O. Ubu. No, era por la O. Ah, va. Exacto. Ah. Sigamos. Andoni, la P. R. R. Joder. Contiene la Q. Parasol que se pone en el culo. ¿Qué? Un poco diablesa, ¿eh? Sí, sí. José, la T. Inflamación de los cojones mientras tiendes la ropa. Olla. Inflamación de los cojones. Olla. Correcto. María. ¿Tú? Soy es real. ¿Oh? Oni. ¿Qué equipo empieza ahora nuestra primera prueba? Por si acaso falló yo, ¿Por qué golpeaba la mesa? Esquizofrénica de mierda. María, vamos contigo. Pues no. Pero bueno. Andoni, soy una perra. Toma. Muy bien, José. ¿Qué? Vamos con deporte.
Vamos con deporte. Vamos con deporte. Vamos con deporte. Vamos con deporte. Con deporte. Con deporte. Vamos. 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 Te dijo de vuelta. Monedas de otros países. ¿Eh? ¿Eh? Moneda. ¿Cómo? Las monedas divisas. Uy, te has re perdido el viejo este. ¿Eh? ¿Cómo? María. Oh. ¿Con cuál nos quedamos? Pues nada, la siguiente, sociedad. Pues no. Sociedad. Andoni, ¿qué actor interpretaba corrupción en... Chico, en 10 años. Pará, Caro, pará. Pará. No, no me subestimes así, Caro. Nada, la siguiente, sociedad. Pues no. Andoni, ¿qué actor interpretaba corrupción en Miami, en Miami, en Miami, en Miami, en Miami? Tiempo. Ah, ¿cómo se llama? Rubio. Don Johnson. ¡Correcto! En el último Sasobi te dije... Claro, leyendo el chat en todo caso. Cero, patatero, segundos. ¿Y qué ha... como patatas? No, es ITPH. Tiempo. Giñadas. ¿Qué? Tiempo. Ni idea. Correcto, muy bien. Pate, ¿de qué tipo de energía se sirven los reptiles para calentar su manubrio? Azúcar. ¿Cómo? No. Su sonrisa. No, José. ¿Su silueta? No, María. ¡No! Andoni. Don Johnson. No. Pate. ¿Qué tiraba? ¿De qué tipo? ¿El reptil? Azúcar. ¿Qué? No, es azúcar. Joder. María. No, María. Vale. No, María, un pajote. No. ¿Correcto? Pues no. Pero como en el primero lo han hecho genialmente bien. Ah, ahí está el. Ah, mirá. Pero como en el primero lo han hecho genialmente bien, pues. ¡Azúcar! ¿Cuál es el primer nombre de la hija de puta? Don Johnson. No, Andoni, vamos allá. Venga. No empezamos más. No, un hijo de fruta. Tiempo, empieza por A. Si lo está al de la mano, puedes cogerlo. Qué rico. Anal. Recto. Tiempo, empieza por C. Bueno, tiene muchas ricuras en este programa. No, María, sas. Sí. Lo que sí tengo que decirle, señores, y eso sí que tengo que hablarlo en estos momentos, si no me muero, es... Lel. Empezamos la prueba, así que... Amigo, ¿quién era esto? ¿Qué carajo? ¿Podéis colocar los cascos? Muy bien, os queda muy bien, sí, señor. Vamos a empezar por... ¿Podrías decir ser que pasa la cámara? Bueno. Os queda muy bien, sí, señor. Vamos a empezar por... ¿Podrías decirse que pasa la cabra? Vamos a empezar por panceta inglesa, ¿vale? A. Abuso de bebidas alcohólicas. Pasa palabra. Sí, B. D. Natural de San Sebastián. Qué amigo, bacon. Sí, is. Vara flexible que se usa para estimular a los benitos. Fusta. Trusta. Sí, G. Pasa. José, ¿me oyes bien? Pasa palabra. Pues vale. H. Medida de longitud que tiene 100 metros. Bacon. Metro. Sí, y persona que no ve. Bacómetro. Hostia. Anglicismo que designa a un payaso. Clonopon. ¡No! Así me gusta. José, ¿preparado? Hemingway. ¿Eres idiota? Contiene la ñ, letra del abecedario español. Culo. Sí, is. Que sirve para taladrar. ¡Qué rico! ¿Cuál será ese manubrio? De momento, 3 aciertos, Carmen. ¿Lo sabes? Bacon. ¡Ay, qué bien! Bueno, José. L, ¿con tu podías cuál es usado? ¿Salsija? ¡No! ¡Muy bien! ¡Tío, eso! ¡Jorge Nedovis y soy un jugador de Cenelit! Le habla en arameo, ¿no? ¡L! ¡Eso! No sé lo que he dicho, pero no importa. Carmen, ¿preparada? Uh-huh. ¡No! Carmen no es válida. La respuesta correcta es... Y quizá yo creo porque... José, sigamos. Apellido del actual presidente de la República de Caballos. No. ¡No! Apellido del primer ministro israelí. Miau. ¡No! Moverse una bandera por efecto de las drogas. Oh, no. ¿Qué? Ese apellido del escritor irlandés, autor de Pigmalión. Sos. No. Contiene la cuba, aparato que sirve para comer. Conejo. Sí, pero... Sí. ¡No! Habitación destinada en algunos colegios para practicar. Wow. ¿Qué? No. ¿Cómo en el colegio? ¿Qué? T. Glándula situada a los lados de la cojones. Muy. Carmen, sigamos.
¿Tiempo? ¿Cómo voy? Pasapalabra. T. Nombre propio del director de la última versión del Planeta de los Simios. Tim Bacon. Sí. Dad. V. ¿Qué? El que comete acciones amadas. Sadas. Van. Sí. Hola. Contiene la X. Apellido del poeta español premio Nobel de pollos. ¿Preparado? Sí. Contiene la Y. Persona que lleva muchas joyas. Joyas. Sí. Contiene tu madre. Lol. Ruido que hacen las abejas al practicar. Eso. ¿Qué? Ella ha ganado porque la diferencia entre José y ella es tan solo 554 fallos. José. ¡No! Ha sido un placer tenerte en pasapalabra, pero que te den. Pero bueno, para que te lleves un buen recuerdo de nuestro concurso. Este juego de ordenador. F. Sí, F. Para que te tengas con... ¡No, no! Tifa. Y ya no sabemos qué hacer para dar. Gracias. Quizá ustedes tienen que tener un poquito más de tres. ¿Qué les parece si hablamos mañana de cabras? Bien, ¿verdad? Pues les espero. ¿Por qué? Gente, donen, por favor. Yo soy gay. Chipo, dedicame una explosión. Ahí va. ¿Saben que la luz roja con esta cámara se ve re piola? Pero te voy a apagar estas dos luces para que se note bien. Hola, soy Patricio. Patricio. Patricio, ¿no querés donarte ahí unos... no sé, digo, unos 100.000 bits? Solo digo. Sé que algunas veces... Copy. Chipo, trabate. Vos esperá que el internet baje de 100 megas a 99 y ahí me va... Amigo, cuando prendí el directo estaba conectado al wifi y del Steven se traba todo. Ese movimiento estuvo para emote animado. ¿Qué? Bueno, chicos, somos mío, pero con la... ¡Oh! Tengo un gallo. ¿Qué dice Jorge Lilo? Sexo. Torta frita, ¿cómo rompe las pelotas con la hidratación? Estoy cagando porque me olvidé de cagar. Tenía la pelela ahí. Uy, lo recontra. Esta vez. ¿Viste que mandaron un link 18 más en el server de Peli? Pasa que hackearon a una viewer y el hacker. Buen lore. Clap, buen lore. Oye. No es una buena idea. ¿Qué tal si alguien te mancera? El hecho de verme como taco no quiere decir que huela como uno. Hay compañeros que nunca lavan sus mochilas. Fuchi. Fuchi. Ahí está Caro. Esta es Caro. En lo personal, a mí eso no me desagrada. Fuchi. Puso Fuchi. Está bien, es suficiente. Sal antes de que te alabe el pan. Mushu, no. Si tanto te preocupa, ve a vigilar. Rar. Sí. Ve a vigilar, Mushu, mientras me atraviesan están por culpa de mis tontos hábitos de niña. ¡Vamos! ¡Estamos perdidos! Hay un par de cosas que seguro van a notar. Los subtítulos, ¿eh? Sus chichis. ¿Qué? Hola, pita. No. Oh, hola, hemos no sabía que estaban aquí. Solo vine a toquearme, ya lo hice, así que me voy. Adiós. No. Males. Sé que fuimos malos, hemos, así que empecemos de nuevo. Hola, soy el rey de la conca. Y yo soy Popo. Hola, Popo. Y yo soy Yao, rey de... ¡No! Las pinches puercas. Pues yo creo que Ping y yo podemos pelártela. En realidad no quiero hacerle nada. ¡Ping! ¡Tenemos que fuimear! No tenemos.
No. No, no. Por favor, no. Chang, Chang. No quiero volver a ver a un hombre desnudo. Ey, estuvo piola, estuvo bueno. Paja. Flan. Flan. Para. A ver si hace una intro graciosa. A ver. ¿Cómo? No, aunque yo sé que ustedes tienen 13. Bien. La referencia. Empezamos en Grand Theft Auto. No sé qué pampa. No sé qué voy a hacer. Que la verdad. Amigo, me asusté. He jugado un par de horas, unas 3-4 horas para acostumbrarme a los controles. Y mira qué sombra. ¿Por qué? Porque si apago la luz. ¡Ses! ¿Ves eso? No sé. Por eso tengo que tener una luz encendida. ¿Y porque sos negro? ¡No! Adherida. Porque el sol está demasiado de mañana. Mira, estoy grabando a las 8 de la mañana. Y en el juego. 8 de la mañana. ¿Qué hace despierto? ¿Qué hace despierto un youtuber a las 8 de la mañana? Bueno. Precisamente son las 8 de la mañana. Baja. La outro, ¿no? Bueno. Eso ha sido todo. Dóname, por favor. ¿No ves que quiero gastar?